Advertencia, cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música tienen derecho de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado MB Alpha Archivos Star Trek de Aha. ¡Ay, Dios mío! Archivos Digital Community Universe presenta Plaja para el canal. Un canal llamado Memorial Archivos Star Trek, que te trae el siguiente video. Comencemos. Un canal dedicado al contenido de las series y películas de Viaje a las Estrellas, biografías y curiosidades. Lo presenta Plaja, mi persona, el creador de contenidos que hace parte de este canal de la familia de canales de Archivos Digital Community Universe. Te invito a conocer a continuación mi nuevo contenido. Y recuerda, puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de mis videos. Bienvenidos y únete a esta fabulosa y gran familia. Advertencia, el siguiente video tratará con contenido que tiene spoilers. Véalo bajo su propio riesgo. Si no ha visto este producto, sea serie o una película, no vea este video. Si ya lo has visto, bienvenido a ver este contenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, donde quieran que se encuentren. Yo soy Blahot para el canal de Memory Alpha Archivos Star Trek, parte de la familia de canales que pertenecen la comunidad de canales de Archivos Digital Comic Universe. En esta ocasión pues tenemos doble reseña, porque pues dejé esperando precisamente porque como ya se está acabando esta temporada 4 de Star Trek Discovery, hemos tratado justamente directamente con el meollo del asunto, obviamente el tema de la anomalía de materia oscura o DMA o bueno, Dark Matter Distortion, bueno, es algo así el nombre. Disculpad, no me puedo aprender las siglas, pero bueno, lo cierto es que hemos visto un momento de tensión y hemos visto también otro elemento que podría poner aún más en peligro la galaxia. Esto hay que decirlo, la anomalía se ha replicado y esto está poniendo en jaque a la propia tripulación de la Discovery manejada por Michael Burnham. Pero se ha sabido manejar, yo creo que vamos por buen camino en esta temporada ahorita. Y pues si bien es cierto, vaya donde vayas, que encuentres gente que te agrade o no te agrade la serie, pues eso es de cada quien. Simplemente yo cumplo para analizar, porque todo es Star Trek, esto es de cada uno, es para cada persona que tiene sus respectivos intereses personales de alguna serie del universo de la franquicia. Por eso entonces esta gente que como que sigue todavía distante de esta producción, bueno, no, bueno, al menos puedo decir que en esta ocasión ya se ha determinado que es una especie de artefacto artificial y esto le está dando el misterio que nos hacía falta, y es que sí, cada vez más se está relacionando con la especie 10C, ¿no? Aunque al comienzo yo tenía la teoría de que puede haber sido los constructores de estrellas, los constructores de esferas de Star Trek Enterprise por esa revancha que tienen contra la Federación por no haber dejado que ellos se pudiesen establecer en el área cerca a los Cindy, si ustedes se acuerdan lo que ocurrió en esa serie, que incluso provoca que casi mandaran a la extinción a la raza humana. Todos recuerdan el famoso incidente Cindy, y que de alguna manera yo esperaba eso, ¿no? Pero al parecer esta es una especie que proviene de otra galaxia y eso me ha gustado, ¿no? Ahora, con la aparición de dos anomalías, bueno, una segunda anomalía gravitacional, llamémoslo así, de materia oscura, las cosas se han vuelto tensas. Ahora está en peligro la propia Tierra. Entonces este episodio 9 y este episodio 10 van de esa mano, van como muy entrelazados, y más aún que todavía vemos el tema de Book y este otro científico de Raiza, que por cierto están buscando, sea como sea, deshacerse de la anomalía, ¿no? Entonces están tratando de evitar que se produzca el primer contacto. O sea, ahí yo creo que no hace falta decir. Obviamente Booker sigue insistiendo en ayudar. Bueno, más bien el científico Raiza, este hombre, está insistiendo con su determinación de utilizar la energía. Al comienzo sí era destruirla, porque
Si es cierto que estuvieron así de cerca de que ellos mismos pudiesen haber tenido contacto, sino, sin embargo, pues la insolencia del personaje de esta temporada, de este científico, provocaron algo que no debían haber hecho y era haber destruido esa primera anomalía de la materia oscura, porque era el punto clave para el contacto con la especie de DC. Recuerden que está al otro lado de la barrera galáctica y es un elemento referencial que ya habíamos visto en alguna de las películas de, bueno, serie de Viaje a las Estrellas en el pasado, en la original. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hemos visto también pues momentos para ciertos de miembros de la tripulación como que están tratando de lidiar con estos temas sentimentales en medio de una crisis que puede ameritar la destrucción y aniquilación de todo el cuadrante alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Entonces, por este tema de la boronita, y al parecer, de alguna manera, si uno se pone a indagar, esta serie también está apuntando a cierta teoría sobre el tema de la molécula omega. Cuando uno se pone a mirar toda la perspectiva de los personajes, la boronita es un componente esencial, ¿no? Entonces por ahí va uno en mente, ¿no? Obviamente aquí el papel de nuestra querida heroína, nuestra capitana, está precisamente preocupado por las acciones de su interés amoroso. Bueno, por otro lado, bueno, vemos también el desempeño de esta noche, obviamente por atravesar la barrera, utilizando todos los esfuerzos posibles en el proyecto, ¿no? Para poder buscar esas soluciones pertinentes. Hemos visto que estos dos episodios, entre el tema de intentar destruir el artefacto, que fue lo que se presenta en el episodio 8, y la determinación de buscar el contacto, que esta vez es atravesar la famosa barrera galáctica, la única barrera que impide que las especies viajen entre galaxias, obviamente, ha sido determinante. Ya hemos visto por primera vez un progreso significativo con eso. Y bueno, Michael está asumiendo con toda jerarquía finalmente, aunque le costó 4 temporadas, quizás por eso, que le pesaba tanto ejercer el mando de una nave espacial, ¿no? Y obviamente siempre vamos a tener al resto de la tripulación embarcada en la misión. Y obviamente, pues ahora hemos visto que incluso la relación con la presidenta Rylak, entre Michael y la intercepción de nuestro querido almirante Charles Vance, que me parece que es el mejor personaje que he visto entre la temporada 3 y 4. Creo que es la mejor adición, como que le ha dado un poco más de peso. Entonces yo creo que estos dos episodios se pueden validar con un 8. No digo, no es perfecto, porque igual están determinados a investigar qué es lo que está sucediendo con todo. Y simplemente pues no era mucho más que aportar, porque realmente el contacto es lo siguiente en el objetivo, porque es la clave para salvar a la galaxia, a la Vía Láctea en este caso. Es un destino básicamente importante que los personajes integren más al concepto tradicional de las series de Star Trek, la ciencia, lo desconocido. Ya estamos viendo sobre el estudio de anomalías espaciales, el estudio de estructuras artificiales, que es casi, casi como los conceptos, o sea, como que finalmente como que ya he ido encontrando por tu camino con esa parte. Y el tema de la investigación de los contactos con otras especies desconocidas, incluso especies alienígenas que están fuera de la galaxia de los 4 cuadrantes. Entonces eso es un aporte interesante. Yo soy Blahawk, simplemente quería aclarar eso y ya era una reseña bastante corta. Esperemos que la siga, la serie está bastante intensa e interesante en este punto. Esperemos que pues vamos a ver qué les depara a la tripulación de la nave de Book, a ver si logran también ellos atravesar la barrera, porque al parecer al menos esta vez la Federación se les adelantó. Y ojo, porque la Tierra está junto con Nibar, o sea, el antiguo planeta Vulcano, ¿no? Obviamente ahora conocido como Nibar, están en peligro. Ustedes saben por esas dos amenazas ahora que están en curso de colisión, a ver si logramos ver que al final de la temporada se salve estos planetas.
y simplemente recordarles que muchas gracias por esta pequeña reseña rápida. Pues no de, los invito a que se suscriban. Recientemente estrenamos un video sobre perfiles de Star Trek. Les trajimos justamente un video sobre Gul Dukat. Pronto va a haber uno sobre la nave de clase Galor, que próximamente va a salir en el canal. Y obviamente los voy a invitar a mis canales de YouTube: Archivos DC Juniors, Archivos de Marvel vs. Star Wars, Archivos Digital Comic Juniors, Bioblog by La Hawk y Memoria Alpha Archivos Star Trek, que es este canal. También me pueden seguir en mis dos Twitter, en mis dos cuentas de Twitch, en Patreon, en mis cuatro páginas de Facebook, en TikTok, también estoy allá con algunos shorts. En Instagram, en dos mis cuentas de Instagram, también hay un enlace de invitación al grupo de Discord, un enlace al grupo de Telegram, al canal de Telegram para que me sigan las notificaciones de mis videos cuando no las puedan seguir por YouTube. Pero igualmente recordarles que de todas maneras denle la campanita de notificaciones, suscribirse al canal, compartir el contenido y obviamente recomendarnos. A continuación les dejo un video justamente donde van a encontrar las diferentes redes sociales, al mismo tiempo que están en la descripción del video. Yo soy Blahawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice y nos vemos en otro video. Larga vida, prosperidad y que como siempre les decía antes, no se dejen que los asimile la raza, los Borg, tradición fuera. Y bien, mis amigos, simplemente queda decirles que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales. ¿Cómo pueden encontrarme cuando estén viendo mi contenido? Por ejemplo, en Facebook ustedes me encuentran, por ejemplo, lo que es DC, Marvel, lo del contenido freaky, random, obviamente. Entonces ustedes me encuentran en cuatro páginas de Facebook. ¿Cuáles son? Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe, By Blahawk, Archivos de CU Oficial y Fandom World Archivos de CU. Ustedes me pueden encontrar con esos nombres o simplemente ya saben que pueden ir a otras de mis redes sociales donde también pueden encontrarme, como Twitter, que ustedes me encuentran como Archivos de CU, o By Archivos Vblog, que por cierto son dos mis cuentas de Twitter. Si no, pues también me pueden encontrar en Instagram como Archivos Digital Comic Universe o mi segunda cuenta como Archivos Digital Comic Universe, guión al piso número 2. De pronto si me ven de pronto haciendo stream, yo tengo opcional dos cuentas, ¿no? Una es por emergencia, entonces ustedes me encuentran en Archivos DC Juniors, que es la principal, o Archivos guión al piso digital guión al piso comic, que por cierto son las cuentas que yo tengo en Twitch, en YouTube. Bueno, ustedes ya saben, yo les abro la invitación, me pueden seguir en mi canal principal, Archivos DC Juniors, para todo el contenido de DC, series, películas, curiosidades y biografías. Archivos Marvel 616 más Star Wars, que sobre el contenido de biografía, curiosidades sobre el UCM, Marvel y los cómics, y también asimismo de Star Wars. En Archivos Digital Comic Juniors Videoblog, by Blau, como su nombre lo indica, es un videoblog de la cultura pop, de la cultura friki, otaku, etcétera, y otros temas en general, como para conversar de alguna manera random. También me pueden seguir en Memoria de Alpha Archivos Star Trek, que por cierto es el contenido que está relacionado con el universo de Viaje a las Estrellas. También me pueden encontrar en TikTok, Archivos de Cyber Blahawk, donde yo hago los resubidos de los shorts de los diferentes canales. Está abierta la invitación, el canal y el grupo de Telegram, que obviamente junto a las diferentes redes sociales están en la descripción del video o del canal. Ustedes simplemente cliquean y encontrarán los links, cordialmente invitados. Asimismo, hay otro link para el grupo de Discord. Obviamente me pueden seguir en patreon.com/archivosdcu. Y simplemente para aquellos que están en los directos, siempre coloco ocasionalmente una pestañita fija donde aparecerá obviamente el link, que se llama linker.we/byblahawk, donde ustedes cliquean ese enlace y ahí van a encontrar resumidas todas las redes sociales. Y bueno, gente, como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice y continuemos como siempre viendo nuestro contenido. Denle a la campanita, recuerden obviamente, para que reciba las notificaciones, suscribirse y una ayudita con un like será beneficioso. Transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.
Oye amigo, muchas gracias por ver este video. Ahora te hago esta invitación. Puedes seguirme en las siguientes redes sociales que aparecen en la pantalla. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y recuerda, déjame un like, dale suscríbete a cada uno de los 4 canales de la familia de Archivos Digital Comic Juniors, comparte nuestro contenido que será de gran ayuda y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de las publicaciones de nuestros videos. Y recuerda, yo soy la Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices y disfruten de nuestro contenido.